expresar lo que uno siente y es una manera divertida, ¿no? Sobre todo. Y la idea es expresar tus sentimientos, emociones y hacerlo de una forma, como te dije, divertida, alegre, con mucha energía, fuerza. Y sobre todo que uno manifieste en todo caso lo que está viviendo, ¿no? Tanto en Huacabelica también o de manera personal. Oh, mujer, extraña belleza, criatura. Wow, a ver, Escena empezó, antes de Escena se llamaba Locura de Pueblo y estamos hablando de fines de los 90, 99 más o menos. Sí, ¿cuántos son? Tú que eres matemático, ¿cuántos son de 99 en 2014? Son ya como 15 años más o menos, no un promedio más. Sí, 15 años. Y a partir del año 2001, 2002 ya empieza Escena. Y como Escena ya empezamos a trabajar música propia, porque Locura de Pueblo eran más cover. El primer disco nace con todo el furor, el entusiasmo, la locura y sobre todo las ganas de mostrarle al mundo que Huancavelica también hace música, Huancavelica también expresa y tiene mucho sentimiento de protesta, de reacción, de emotividad, ¿no? Entonces sale como esa inquietud, como esas ganas de querer mostrarle, como te decía, al mundo lo que sentimos y nuestras composiciones. Hay un tema, por ejemplo, muy caleta del disco que se llama Isca y Corses, que es una mezcla del huayno huancavelicano con esa bohemia y con esa nostalgia que tiene en sus acordes, mezclado con también acordes de música clásica, ¿no? Y es un tema que lo has escuchado y que también ha sido muy difundido en exposiciones, en muchos lugares del país y que tienen así, ¿no? Diferentes variedades. Hay otras canciones como El Stone, que es un tema muy representativo del primer disco y es casi un himno para todos los músicos guatemaltecos. Tenemos Oscura Ciudad, que también es una especie de mezcla de un punk así medio alternativo. Tenemos de todo, y Si Te Marchas también, que fue uno de los primeros temas que ha sido considerado dentro del repertorio, de un compilatorio que se hizo a nivel nacional con Cucho Peñalosa, compartiendo escenario con Trémolo, con Ushua y muchas bandas a nivel nacional también. Es muy cierto y es por eso que uno considera que esa época que hemos pasado muy sombría, muy oscura, de desapariciones, de muertes, del terrorismo, pero inclusive también el abuso que hacían los mismos militares o la misma policía en épocas de toque de queda, yo lo he vivido y creo que tú también lo has vivido, ¿no? Ha sido una situación donde no podías tú expresarte, donde tú no podías decir lo que sientes. Por eso que hay cierta forma, tal vez en nuestros paisanos, de no decir las cosas que uno piensa o siente, porque todavía hay eso que tú comentabas, esa violencia política que nos ha afectado de alguna u otra manera, o en mayor o menor grado en todas las personas, pero que ha afectado de todas formas. Y nosotros también lo hemos asumido como un aprendizaje para poder decir, no podemos quedarnos callados, podemos expresar. Y uno de esos temas, o varios de esos temas, están en el segundo disco, por ejemplo, El Gran Cefón. El Gran Cefón te habla de un sarcasmo que hacemos al tema, por ejemplo, de los abogados o de algunos profesionales o de la misma iglesia, ¿no? Que de alguna forma se manejan con ciertas facetas o máscaras
para poder disfrazar una realidad que todo el mundo conoce, pero que no queremos, claro, que no queremos mostrar. Una verdad a voces. Claro, entonces queremos maquillarlo, pero en realidad, como decía Blay, ¿no? Debajo de todas las plantas y todo, había un nido de ratas y ratones, ¿no? O sea, simbólicamente hablando de que había pues el tema de la corrupción, el robo, y por ahí, el tema de las muertes y todas las desapariciones. Y el Stone también es otro tema, que habla de esa represión que uno no quiere ser partícipe. Nosotros como músicos, por lo menos desde nuestra trinchera, somos personas que expresamos lo que sentimos. Y sin vergüenza y sin tener tampoco odio a nadie, solamente decir somos libres, somos personas que queremos expresar y nada más, o sea, sin violencia ni nada, ¿no? Entonces, ahí habla, por ejemplo, un tema de una época de represiva que hubo, de los policías contra la sociedad bancaritana. Por eso es que nosotros, hay una parte donde dice que me vieron fumando rock and roll y la policía no para de joder, ¿no? Porque la verdad, pues no paraban reprimiendo. Entonces ese es un tema de protestar contra ese momento que vivía Bancaritana de no poder uno ni siquiera salir a comprar algo porque ya te estaban apuntando con un arma, ¿no? Entonces es una situación que... Las cosas inmensas. Claro, y ha habido. Tú caminabas y veías a veces a personas que estaban en el suelo y estaban sangrando, y era una cosa traumatizante. Éramos un poco niños, pero de todas maneras teníamos conciencia, ¿no? Cierto, ¿no? Que yo creo que cuando se hace fusión no se deben perder las raíces, no se deben perder, digamos, las esencias de las canciones o de los estilos musicales. Lo que se debe hacer es juntarse en un abrazo para poder expresar algo nuevo, diferente, pero manteniendo esa esencia, no perdiendo esa esencia, sino la fusión creo que hace escena, y muchas bandas también, y en este caso que ahora estamos con Alienus, es mantener esa esencia, o sea, respetar la identidad, pero en un formato, digamos, más atrevido, ¿no? Para que pueda llegar al público, porque te habrás dado cuenta de que nuestros adolescentes o nuestros niños de ahora no les interesa el quechua, no hablan quechua, no conocen desde la cultura ancestral que tenemos, de los wilca, foca, sanjara, de los mismos chocas, y no sé qué pasa, nosotros tenemos esa propuesta de revalorizar nuestra identidad a través del rock. El rock es una propuesta fresca, saludable, energética y revivificante. ¿Por qué? Porque busca matices para que nuestra cultura no se pierda en el olvido. Estamos perdiendo eso, Aldi. Tú también que estás metido en el tema del teatro te das cuenta de que no se está cultivando. Entonces nosotros buscamos esa conciencia, renovar otra vez esas fuerzas a través de una propuesta fresca como la de la Chocá. Nos han criticado porque todos tenemos críticas y eso es normal y bienvenida la crítica porque eso nos ayuda a mejorar. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, nos comentaban de que esto se escuchó en Paucará, o sea, la Chocá, la canción que tenemos en el segundo disco se escuchó en Paucará y fue aceptado porque lo pusieron en la radio. ¿Fue aceptado por qué? Porque se mantuvo la esencia. Por ahí que las variaciones que se han hecho solamente fue meterle más distorsión, ¿no? Y por ahí quizá hacerle algunos arpegios un poco más rockeros, pero en esencia es la chocada. Tú la escuchas esa chocada donde sea y tú dices, esto es Bancaitana. No dices, esto es de Sena o es de Alice, no, esto es de Bancaitana. Entonces esa es la idea. Algo diferente pasó con Trencito Macho, ¿no? Ahí sí nos dieron duro porque digo, ay, que está maleando el guay, ¿no? Pero yo digo, uno tiene que adaptarse, y también el Trencito Macho es un himno no solamente guancaricano, sino para toda la zona centro de Perú, sobre todo para Huancayo también, porque representa, se supone, la unión de dos pueblos hermanos que se interconectan a nivel comercial, a nivel cultural, y nosotros también dijimos, este tema tenemos que hacer. Y es un himno, prácticamente es un himno, lo hemos trabajado de una manera muy, muy fuerte, muy expresiva,
y también ha sido aceptada. Claro, tal vez los conservadores, o digamos los que son más ortodoxos, por ahí que dicen, ay, guay. Pero en general ha tenido una aceptación interesante porque los jóvenes no escuchaban el Pepito Macho, que es como un himno, y ahora lo conocen, piden, los conciertos lo piden y se identifican, dicen, ah, esta es mi música, ¿no? Y por lo menos ya pronuncian algo de quechua, alguna letra. Solsticio, aunque mucha gente no me cree, en realidad no lo compuse. Lo tengo que confesar, ahora que estoy en cámara. Solsticio. Solsticio lo compuso en realidad la luna. Y la luna me dijo, interpreta lo que te estoy diciendo. Y lo que hice fue escuchar el sonido de la luna, el magnetismo, mis oídos, en todo mi cuerpo. Y esa noche que estuvimos haciendo un parapo, me acuerdo, el 21 de junio, el solsticio, en Calqui, con Billy, con Gladys, con muchas patas, inclusive también está Ricardo, que nos apoyó bastante, Ricardo Arguapoma, nos empapamos ahí de toda la magia de ese momento, de una plenitud, y cogimos toda esa energía. Llegamos a la sala de ensayo y empezamos a trabajar las canciones. Y ahí salió Solsticio. Por eso que yo considero de que Solsticio es una alegoría a la naturaleza en sí, y sobre todo a la magia de la luna, ¿no? Al encanto que... Y la luna que tenemos en Costa Rica es única. No he visto otra vez. Estuve cerca de ti, yo te miraba y apenas reaccionabas, creí conocer. Cuando empezó Locura de Pueblo y Escena, y en realidad no habían grupos, pues sí. Contigo, que somos contemporáneos, te darás cuenta de que ser pioneros en algo, porque también en el teatro ustedes hicieron lo mismo, es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, tú, digamos, abres un camino, arriesgas, te mandas con todo sin tener miedo o vergüenza, porque tienes primero un ideal, una filosofía, tienes un sentido de lo que quieres a partir de la música, y con ello también tienes un sentido a partir de la vida, ¿no? Entonces nosotros igual nos arriesgamos, no lo pensamos dos veces, y dijimos, Carolina merece tener su primera banda de rock, porque antes, no sé si te acuerdas, que venían grupos de Huancayo, de Ayacucho, y venían, y yo noté ese sentimiento así como de que Huancavelica pues todavía no progresa en ese sentido, ¿no? Están como olvidados, como están. Entonces dijimos, no, acá tenemos que hacer respetar la casa. Y Linus Seff, que es uno de los creadores, los genios y los más creativos que he conocido en mi vida, te digo, ¿eh? Y Vladimir, y con Johnny formamos un cuarteto increíble, ¿no? Porque cada uno tenía una forma de pensar diferente, pero a la hora de hacer música nos entendíamos de una manera natural, ¿no? Y había mucha química, y es por eso que ser pionero, como tú dices, nos da esa alegría por ese lado de haber empezado también. Pero por otro, también decimos que no hay que estar conformes, ¿no? O sea, el hecho de que haya muchos grupos no quiere decir de que la escena tenga que tener ya asegurado algo. Tenemos que manifestar. Por eso que en los festivales que se van a hacer ahora, en estos tiempos, se está poniendo en prioridad el tema de la creatividad y la composición, porque eso es lo que nos identifica como personas. O sea, la identidad empieza primero como uno, de manera individual, después de manera grupal, y también de manera colectiva, como siendo guacabistanos y siendo acreedores o siendo
partícipes de una cultura tan, tan mágica y tan maravillosa y tan guerrera como la nuestra, que ese sentido original no debemos perderlo, no debemos perderlo. Nosotros siempre hemos sido aguerridos, toda la vida, y los mismos incas lo han sabido, los incas lo supieron, por eso es que no se han metido con nosotros. Nosotros somos aguerridos y eso es lo que debemos demostrar. No siendo agresivos, es muy diferente. Y el aguerrido es aquella persona que sabe defender lo que es suyo. Pero cuando te provocan, tienes que sacar la garra. Pero tampoco no vas a ser un agresivo que le estés pegando a todo el mundo o estés insultando. Eso no es. Claro, la idea es saber defender lo nuestro. Con nuestras armas y con nuestra manera de ser. Preséntanos a los chicos. Claro, nosotros en este momento somos Alienus. Es una etapa muy genial de nuestra vida musical. En primer lugar tenemos en el bajo, ahí con la gorra naranja, al señor José Soto. Es un gran músico, amigo, compositor, y estamos felices de tenerlo aquí. Por ahí tenemos también a la primera guitarra, Eduardo Carrizales, un gran músico y amigo también, compositor. Estamos trabajando ya nuestro primer disco. Y en la batería tenemos al gran Joel, que también es uno de los fundadores del punk guacabelicano y nos está apoyando en la batería. Y yo, su amigo Ángel de siempre, ¿no? Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias. También queremos hacerte partícipe que se ha formado la Asociación de Artistas Huancaricanos, al cual quedas totalmente invitado a ser partícipe de este nuevo proyecto. Me parece que era justo y necesario, porque estábamos cada uno de nuestros artistas yéndonos por todos lados a diferentes lares sin tal vez un solo rumbo, ¿no? Y yo creo que a través de la asociación vamos a todos encaminarnos en un solo coche, y ese coche, en este caso, que puede ser el coche del Tren Macho, nos vamos a ir hasta un solo lugar, que sería revalorizar nuestra cultura y progresar a nivel artístico en Huancavelica, ¿no? Bueno, Ángel, muchísimas gracias, en verdad. Gracias, un placer, Ale, por la entrevista. Esta entrevista, Y muchísimas ojalá gracias. Que nos encontremos próximamente. Yeah.